¿Cómo estoy aprendiendo los días de la semana? No tiene absolutamente nada que ver con la noticia que voy a dar, pero bueno, hoy es martes, mañana es miércoles. ¿Hay algún mensajito para por mí? Por supuesto. ¿Te acuerdas de los simuladores? Sí. Bueno, había un capítulo que los mexicanos que decía, era un hombre que se tenía que hacer pasar por gay para estar con el mexicano. Porque sí, era el mexicano. Decía, el mexicano se enamoró. ¿No hay un piqueto para mí? No hay un piqueto para... ¡Ah, papá! ¡Cuepera! ¡Lambones! Hola, Coquita Fly, equipo. Soy Diego. Mándenle un beso a mi mujer, Erika, porfa. Acá escuchándolas. Hermoso el programa, como siempre. Erika, besitos. Chicos, quiero traer al huevero al programa. Claro, porque hay alguien que dice eso. ¿Un huevero random? El tipo va con el cosito que dice ahí, con el cosito. ¡El huevero! Ese cosito como antes, como la radio. Un megáfono, claro. Un parlante. Y quiero que venga y me lo haga. ¡Eh, huevero! ¡Yo qué huevero! ¿Usted de verdad quiere eso? Sí, en el barrio, si nos está escuchando. Estamos aquí en la zona de Canal 12, aquí frente al canal, el barrio Urca, Cerro. Usted por me favor, pide, yo se lo busco, que se ponga en contacto el huevero. Sí. ¡El huevero! Yo quiero traer al huevero al programa. Y que me diga por qué le hace el don miembro. ¡El huevero! ¿Por qué prolonga las vocales al infinito y más? Para mí es para que estemos hablando de él. Por eso lo hacen. Vieron que vende, ¿se acuerda? Adelgamate. Esa hierba. Sí. Parecía un gordito que decía adelgamate. Y uno decía, está mala la publicidad. Y era para que uno hable de eso. Sí, sí. Es una forma de marketinear las cosas. Las publis malas a veces. Yo por eso le insulto a Oliva al aire, para que todos digan. ¿Lo cogieron? ¿Vieron? Usted decía que no escuchaba Fanny con Kong. ¿Cómo escuchó mi insulto? Después le levanta rating con on fire, Coqui. Coqui maltrata a sus empleados. No, usted no es mi empleado, Oliva. Coqui maltrata a sus colegas. A sus coquipers. En este caso, Coquita, hablando de amor, como lo veníamos haciendo en el bloque. Más que amor, desamor. ¿Qué es eso? ¿De qué noticia? No, de la chiquita esta, que la semana estaba... La que se chapó al negro... En Catamarca. En Catamarca, al negro... Ay, Romeo Santos. Romeo Santos. Estuvo la semana pasada, estaba con Romeo Santos, pero no, señoras y señores, Jimena Barón no está sola. Habló de su actual relación con Danilo Osvaldo. Estamos en un muy buen momento, espero que sigamos así. Este acto de fin de curso no fue uno más para Momo, ya que el año que viene va a comenzar la primaria. Se refiere al hijito de ese, que también ha causado ciertas polémicas en las redes sociales por dichos de sus fans. Obviamente los padres no quisieron perderse el importante momento, Jimena Barón con Osvaldo, y fueron y dijo, vamos carajo los padres, y Momo feliz. Sorprendió el compartir Jimena Barón en su cuenta de Instagram junto a su expareja, padre de su hijo. La cantante había denunciado, recordemos, a Daniel Osvaldo por violencia de género y hasta dijo que no era un padre presente con Momo. ¿Por qué le puso Momo? ¡Qué duro! ¡Qué duro! Bueno, ¿cómo bajo el nivel de este programa? Yo siempre apoyé y apoyaré a mí. Hijo necesita a su papá, su padre es feliz. Yo soy una madre encantada. Siempre estuve intentando que Daniel esté presente. Bueno, bla, bla, bla. Tiene que ver con que está en un buen momento con su expareja mientras está a los besos con el Romeo de Santa Cecilia. No, lo único que ve ese niño es el culo de la madre. Todo el día. No. Todo el día entangada. Y bueno, y el niño mirando ahí. Tiene una cancioncita, la mamá, que se llama así. Claro. Ah, la puede hacer en versión cuarteto. No. No la había pensado, Coqui. Mejor me callo. ¿Te quedas? No voy a opinar porque a veces es difícil. No puedo hablar. No puedo hablar. Me muero por hablar, pero no puedo. Charlotte Cani, tenemos unas noticias. A ver, usted tisero también se las busca. El otro día veía el rostro de Charlotte. Esta chica tiene veintitantos. Es jovencita. Y parece una señora de 60, porque está todo inflada. Sí, hizo tanta cirugía. Se han desfigurado mal. Una renuncia que dio que hablar. Después de dar un millón de vueltas e imponer las exigencias más insólitas, Charlotte Caniggia dio marcha atrás y se bajó de la temporada de verano. ¿A dónde iba a estar? Iba a ser parte de una revista que, con tal de tenerla, había decidido pagarle un altísimo cachet y ponerle chofer privado. ¿Pero tenerla para qué? Porque esa chica convoca, usted dice. Y bueno, tiene muchos seguidores en Instagram y quizá tenga más que ver con lo que genera su hermano. Su hermano también tiene una cantidad de seguidores impresionantes. Sí, pero usted dice que los seguidores hacen que la gente compre entradas para ir a un teatro.
Y bueno, sí, y justamente por eso están. Yo no lo creo, no es mi caso. Yo podría, no tengo muchos seguidores en Instagram, pero la gente sé que va a ver los shows, pero bueno. Cuando vos decís que no tenés muchos seguidores en Instagram, yo me preocupo. ¿Tenés cuánto? ¿Usted cuánto tiene? Yo tengo poquito, yo tengo... Ha pasado a ser un problema el tema de los seguidores. No puedo creer, chicos, basta de tenerlo. Yo tengo 6.252 y a ver la Coquita cuántos tiene, que ella dice que tiene pocos, Coqui. Para, no te estoy pudiendo encontrar. 170.000, creo, en 170.000 seguidores. En mi época, les estoy hablando hace 10 años en el Bailando, no existía Instagram. No, existía era Twitter. Era 1.5 millones, obviamente, el programa más visto en ese momento. Y ahora Instagram se creó a los 3, 4 años, yo ni lo inventé, creo que una amiga me lo creó. 1.259.681 seguidores en Instagram, Coqui. En Twitter, perdón. Yo no sé quién me ve en Instagram o no, pero bueno, yo creo que la gente sigue mucha testiculo, disculpen, en Instagram, claro. Porque yo hay chicas que digo, ¿cómo esta chica tiene esos seguidores? No se los envidio, porque claro, una ve las fotos y son todos seguidores hombres, imagínate, le quieren ver a ver si se le asoma algo. Siempre el borde, el límite ahí. Bueno, nuestra querida Charlotte dijo, yo había firmado para la obra, pero decidí no hacerlo, estaba buena la oferta, pero bueno, en estos momentos me hace falta estar con mi familia. Está bien, la chica está muy bien. Hago un paréntesis, o sea, tanto peleado y divorcio. O sea, bueno, con mi mamá, eso sí, está bien. Necesito estar ahí con los míos. La plata no me importa en este momento. Quedará para otra oportunidad. Al ver que se ponía triste, Marcelo Polino la ayudó. Su sueño era ser vedette y decidió renunciar a él porque su mamá la necesita. La gente tiene una imagen frívola de ella, pero eso habla muy bien de ella. Ah, mira.